Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reaccionó en redes sociales luego de que una nueva caravana migrante pretende llegar a la nación estadounidense en busca de mejores condiciones de vida. En este escenario, Trump criticó al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador por no implementar medidas correctas para evitar que más ciudadanos de diversos países de Centroamérica lleguen a Estados Unidos de manera ilegal. El día de ayer, integrantes de la nueva caravana migrante comenzaron a entrar en territorio mexicano, por lo que Trump publicó: "México no está haciendo nada para detener la caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Nosotros hemos parado las últimas dos, están todavía en México pero no pueden atravesar nuestro muro, se necesitan muchos agentes fronterizos y no hay ningún muro. No es fácil". La reacción de Trump surge después de que ayer 2.000 migrantes hondureños llegaron a México sin seguir la recomendación de las autoridades migratorias de esperar en la frontera con Guatemala para realizar los trámites legales correspondientes. Arroba diario 24 horas, January 19, 2019. El pasado 19 de octubre la caravana migrante conformada por ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala ingresó de manera masiva en la frontera sur de México. El gobierno federal que dirige Trump mantiene cerrado el 25% de las dependencias ante la exigencia de incluir fondos para la construcción del muro fronterizo en el presupuesto de la nación. Con información de El Universal, El Sol de México y El Financiero Foto, especial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Some more.